Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a los motorratones de Este hombre Marte. está aquí ya, me estaba esperando. No, estoy de broma. Bienvenidos a Bricoday Z. Y aquí nos tenéis a Dani y a mí en nuestra flamante moto, camino de nuestro campamento, de nuestra pequeña urbanización. Y ya veis que es una noche completamente cerrada, no se veía un carajo, por eso íbamos con las luces encendidas, porque no se veía nada y de hecho pinchamos la rueda un par de veces. Y bueno, el capítulo que os traigo hoy va a estar dividido en tres partes, pongámoslo así. La primera vais a poder ver cómo construyo por fin mi primera casita de héroe de nivel 1. Ya que bueno, se supone que esto es una serie en la que construimos una urbanización, ¿no? De momento lo que os he enseñado básicamente ha sido tiroteos con los vecinos y lo poco que construí de los cimientos. Así que bueno, aquí tenéis la segunda fase, que fue la de la construcción de la casita. Pues es que el tío se ha Y luego puesto las con otras todas dos las cosas partes van a hechas, ser pero en la isla de la IA. ahí la vaya. La primera parte os la podéis tomar como algo gracioso en la Y aquí ya que van a estar nosotros ellos. somos unos novatazos, vamos ¿Qué coño por hacían antes? nuestras primeras veces allí a la isla y vais a ver que nos hacen Ya no mierda sabía. la IA, pero Mira cómo mierda está el tío. literalmente, nos Mira cómo está matan, la tía. nos quedamos todo locos Pues de está ahí joder, como. cómo nos han metido ese tiraco, ¿no? Y bueno, Un rato. pero Para poder jugar con el todo niño. tiene un truquillo, la práctica hace al Pero el jugador. niño estaba cayendo Y como vais a loco. ver que después de muchas veces de ir a la IA, y esto va a ser la tercera parte ya del vídeo, pues Pero a mí no me deja. como que trazamos un plan o teníamos un método Yo es que no para tenía llegar plan, no allí, sabía, tío. Pero yo no tenía sufrir plan. las mínimas bajas posibles. De hecho, creo que la última vez que fuimos solo murió uno de los que fuimos Contra para unos allá. gorilas, sí. Y cómo acabar con toda la IA de la isla y conseguir nuestro objetivo, que es saquear todos los camiones que tienen allí armas, tienen planos, material, ¿vale? De hecho, os lo podéis tomar como un tutorial de cómo entrar y salir con vida. Bueno, os dejo con las imágenes y ahora vuelvo con vosotros en un momento. Dile Stage 2, ¿no? You need a... Ah, vale, necesito la toolbox. ¿La tienes tú? Hostia, toma, toma, te la meto. Se la metes, eh. Otro día. Bueno, cuando me dejo, ¿eh? Ah, y tengo que meter el código PIN. Claro, eso es ya para siempre, ¿eh? A lo móvil ahí. Los dígitos que quiera. Enter. Era tu arte de magia. ¡Wow! ¡Qué guapo! Pues no sé cuál me gusta más. Bueno, no sé cuál me disgusta más, si la tuya o la mía. Open doors. Y porque la, y luego Ah. la de nivel, y luego la de nivel 3 no se puede hacer si no tiene la de nivel 2. Ten cuidado, o Oh, sea, pero eres nivel toma, 2, es mira. fácil. Toma. La mía está más ordenadita, ¿eh? Toma, nunca cierres la puerta estando tú aquí. Vale, porque si sí, me Ni pillan. tampoco, ni tampoco abras la puerta y entres corriendo porque también te matas. Vale. Vale. Equipo. Más estrecho, ¿no? Sí, es más estrecho, yo creo. Tengo aquí a... ¿Qué coño? A la cama de Yo, esta casa. hostia, le he dado yo también sin querer. A que morimos ahora. Lo que vais a ver ahora no está grabado en una sola tarde ni en un solo viaje a la Isla Salvación. Está grabado de muchas veces que fuimos, ¿de acuerdo? Lo primero, como ya os he dicho antes, lo primero que vais a ver es cuando éramos unos completos novatos en estas incursiones a la isla y vais a ver cómo morimos una y otra vez. Bueno, el primer error Pues yo que tengo estáis viendo ahora mismo es que aquí un no se debe ir a la isla en barco. Si vas a la isla
tienes que ir obligatoriamente, o al menos por temas de comodidad a la hora de morir, en helicóptero más tarde en la tercera parte del vídeo, cuando se explique cómo salir de allí con éxito y no morir. Os explicaré por qué es necesario ir en helicóptero. Os dejo con nuestras muertes sucesivas. Todos modos. No, no, Y no te fío. ya ahí en el servidor que los metan, ¿no? Como en todos No vamos a fiar. De todos modos, vamos a actuar como si hubiera IA por aquí, ¿eh? Que creo que puede haber alguno. Vamos a bomberos. lados. Los bots en Origin no están por defecto, ¿no? Solo están en algún servidor. Sí, están en todos. En todos los servidores hay bots de Origin. ¿Sí? Ok. Claro, es del bot. No sabía, ¿y qué van por ahí en cualquier sitio? Por cualquier sitio, ¿En bueno. qué casa es? La de. La de cuadrado 221 57. Ahí es. 20. 221 57, 57. la de la fuente. Sí, a la izquierda hay como una especie de marrón, se te hace por ahí. Ah, pues va a ser mejor yo otro hospital. Dani, ¿te lo encuentras por cualquier lado o qué? Sí, los helicópteros. ¡Oh! ¡Nos Por disparan! 500. ¡Joder! ¿Eso no es de la IA o sí? Sí, ¿cómo que no? Sí, es de la IA. Mierda, mierda. Buah, 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 nos hemos Me metido en un matan, me mercenal. matan, me matan. Me matan. Buah, Joder, me han dado, chaval. me han dado, me han dado, me han dado. ¿De dónde nos disparan, tío? ¡Hostia! ¿Cómo ha caído eso? Hostia, de bomberos nos disparan. Nos van a matar, ¿eh? Hay que salir de aquí, ¿eh? Creo que hay bots por todo el mapa o Cuando me matan, me recargue, matan, me cuando matan. recargue, salgo por patas, ¿eh? Salgo por patas, ¿eh? Buah, 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 me disparan mazo. Ma, manden más allá. Una movida, ¿hay bots por todo el mapa o solo en X sitio? Pero tío, ¿qué hace toda esa ahí? Yo creo que no ya. ¿Eh? Que Espérate un en momento que la ahora mismo no isla. podemos hablar. Vale, ¿Te pues. has salvado o qué? Sí. ¿Y Estás. dónde corro yo ahora? Pues, ¿a dónde he corrido yo? Eso es, ven hacia mí. Corre, 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 corre. Pero bueno, pero esto Aquí, no túmbate es, aquí, chaval, la túmbate aquí, chetada túmbate esta. aquí, túmbate aquí. Pero qué chetada es esta, tío. Me va a Véndate, animar, véndate. verte. Y te meto una transfusión. ¿Qué chetada es esta, tío? ¿Cómo estás de sangre? Muy chungo, ¿no? Una mierda. Te doy Me la han dado pero transfusión. por todos lados, tío. Me han dado 40 tiros. No sé cómo no he muerto. ¿Tú cómo estás? Yo bien, a mí no me han tocado. Es que ha sido muy a saco, ¿eh? Encima no tengo, no escucho, no puedo reiniciar. Buah. Ahora Ahora. sí que se pueden, se están replegando, ¿eh? Ahora se pueden estar en cualquier lado. Juanma, una cosilla. Dime. He visto el vídeo ese, está muy guapo. ¿Cómo toman las ¡Oh! cámaras? ¡Me ¡Corre, disparan! sube, sube, sube! ¡Hostia, hostia! ¡Sube, sube, sube, sube! Sí, ya sé, ya. ¡Uf, uf! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Me caí! Estoy volando. ¡Buah! Te vas a matar. Adiós. No, no, no me ha matado, no me he matado, no me he matado, no me he matado, no me ha No has pasado tenido nada. suerte, Estoy no. bugueadísimo, pero estoy No has tenido bugueadísimo. suerte, chaval. Hazte un retry, Dani. No Te puede, haces no un puede. retry y estás ahí en medio de una piedra o algo. Ah. Mierda, me da. Uf, uf. ¡Hostia! Soy yo, soy yo, Mierda. soy yo. He matado al de abajo. Vamos, el piso de arriba. No. Uno es que suena igual, tío. ¡Hostia! Me disparan. Me han ¿Dónde? dado, me han dado, no lo sé. Vete, vete, vete. ¡Oh! ¡Hay otro aquí! Vale, me han matado. Había uno en el garaje, chaval. El garaje. Sí. Y veo otro en el esencial que está más lejos todavía. No, no, espérate, no te muevas. Otro ¡Oh! muerto. Me disparan. Me han matado. ¿Desde dónde? No lo sé. ¿Te han matado? ¿En serio? Vale, desde el restaurante. ¿El restaurante? Sí, Sí. lo veo, el maricón. Mátalo, corre que me voy a morir, me tengo que vendar. Muerto, 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 ya No, está. no está muerto, no está muerto. Hay Está otro, tumbado. Que no, que no. Que el del restaurante está muerto, que lo voy a matar. El que estaba a la puerta. Pero es que hay No, no, francotirador no, en no, el no. mismo tejado. Hay uno que no, está tumbado, lo estoy viendo. Otro muerto.
Madre mía, no he muerto de milagro. Otro muerto en el tejado. Necesito una transfusión. Vale, pues súbete aquí conmigo, rápido. ¿Llegas aquí? No lo sé, ¿eh? Estoy a un tiro de Makarov de morir. Venga, salgo corriendo y me la juego. Juanma, yo en el restaurante no veo a nadie. ¡Hostia! ¡Me disparan! ¡Francotirador! Sí, sí, cállate, cállate. ¿Dónde? Buah, 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 me dispara de todo. ¿Pero desde dónde? No sé. ¡Oh, un tío aquí! No veo. ¡Mierda, me mató! ¿Dónde? 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 En... nada, en la zona esta industrial. El equipo del camión. ¿Qué pasa? ¿Tiene cosas? Sí. Ahora pues puede ser. ¡Uy, va! Me han matado de un tiro en la cabeza. ¿Dónde? No sé. No sé el mensaje de que están muertos, ¿eh? No, pero estoy desmayado, bugueado. Oh, se acerca aquí. Vale, ya sé dónde está. ¿Dónde está? Creo. ¿No? ¿No está ahí? ¿Dónde está? Me mató. Bueno, ahora os voy a contar cuál es nuestro plan que trazamos y cómo solemos ir allí y salir con vida y saquear toda la isla sin casi ningún problema. Lo primero que os voy a dar son cuatro consejos o errores comunes que hace la gente. El primero es que tienes que ir allí con un buen equipo, olvídate de ir zarrapastroso y salir allí con un equipo de la hostia. Tienes que ir allí con visión nocturna, rifles potentes y sobre todo rifles de francotirador. El segundo consejo es ser al menos un grupo de 3 personas, ¿vale? Cuantos más mejor, pero un mínimo de 3 personas. Que bueno, se puede pasar con 2 personas también, pero es bastante complicado. El siguiente error muy común es combatir a la IA a corto alcance. Esto no lo debes de hacer nunca. Hasta que no quede muy poquita IA en la isla. Y el último gran error que comete la gente es no hay que ir allí en barca. Tienes que tener un buen medio de transporte, de evacuación sobre todo. Y esto me refiero a que tienes que disponer de un helicóptero. Bueno, ahora os voy a enseñar un mapa que he hecho con unas zonas marcadas, ¿vale? La primera zona marcada la he marcado en verde y es el hotel de la isla que hay al este de la isla. Esta será, la vamos a llamar la zona de evacuación, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis a la isla es llegar aquí con el helicóptero, con toda la tripulación, aparcar el helicóptero en la zona este del hotel, a cubierto de la IA, salir todos del helicóptero y subiros al hotel. Una vez hecho esto, se asignará a una persona que será el vigilante y piloto del helicóptero. Esta persona va a ser la pieza fundamental y de la que va a depender toda la misión, ¿de acuerdo? En caso de que muera esta persona, se deberá asignar otro piloto y vigilante del helicóptero. Bueno, lo primero deciros que hay un total de unos 70 o 80 soldados de la IA vigilando y patrullando la isla. Lo que deberéis hacer será, desde el tejado del hotel, matar más o menos 50, ¿vale? Para daros holgura luego al poder ir allí a más corta distancia y matarlos a más corto alcance. Pero lo fundamental es que matéis un gran número de soldados desde la azotea del hotel, es lo más seguro, pero tened cuidado porque os van a disparar aún así desde estando en la azotea. Bueno, las siguientes zonas que he marcado en amarillo son las zonas objetivo a las que tienen botín, a las que deberemos ir, ¿vale? La primera zona es la zona industrial, en ella no vais a encontrar resistencia o raramente algún soldado aparecerá por allí, pero vamos, que no suele aparecer. En ella vais a encontrar 3 camiones en la que encontraréis armas, munición, sobre todo visión nocturna y GPS, es importante. Luego, la siguiente zona objetivo marcada es el patio de armas. No es de gran interés, pero hay resistencia y la tenéis que eliminar porque os puede jugar luego una mala pasada. Encontraréis un camión con suministros médicos, lo más importante, sobre todo si han herido algún miembro. Y comida, bebida, vendas, todas esas cosas.
Y por último, la última zona objetivo marcada en amarillo es la plaza del ayuntamiento y el ayuntamiento en sí. En la plaza encontraréis un camión con muchísimo material de construcción y planos. Esto es muy importante, ¿vale? Es quizás lo más raro que encontraréis allí. Y por último, el propio ayuntamiento, en él estará el alcalde. Si lo matáis, os dará planos de nivel 3 de casas de bandido y héroe, ¿vale? También suelta algún otro plano de un garaje. Tengo entendido que suelta un garaje que es como una pirámide, ¿vale? Pero nosotros no lo hemos encontrado nunca. Luego, os he marcado en rojo en el mapa la zona en la que se concentra la mayor cantidad de IA. En esa zona patrullarán un montón de IA, el total de los 70, aunque ya os digo que cuando lleguéis a la isla en helicóptero se revolucionarán, empezarán a moverse y seguramente algunos se acerquen al hotel para intentar cazaros. Tened muchísimo cuidado con estos, sobre todo. Vale, una vez matado a los 50 desde la lejanía, lo que deberéis hacer será ir hacia la zona sur, salir del hotel, ir hacia la zona sur, hacia la zona de hangares y matar a los que estén vigilando la zona del patio de armas, ¿vale? Habrá unos 4 o 5 dentro del patio. Cuando hayáis acabado con estos, os replegaréis otra vez hacia el hotel. Iréis hacia la zona industrial, cogeréis lo que tengáis que hacer y por la zona norte iréis rodeando hasta que veáis el hospital. En el hospital podéis subiros y de allí tener buen tiro a los pocos que queden en la plaza del ayuntamiento y los alrededores. Es muy importante, sobre todo cuando ya queden esos poquitos, los 20, que miréis en todos los edificios. En casi todos va a haber alguno escondido que os puede jugar una mala pasada. Así que tened un montón de cuidado y matad a los que hay dentro. Incluso, aunque penséis, bah, ¿qué más da? Están dentro, ahí les dejo, no voy a entrar en ese sitio. No, matadlos porque pueden salir. Si os ven, van a salir y van a ir a por vosotros. Tened sobre todo especial cuidado en los que hay dentro del supermercado. Estos son los más peligrosos y los más difíciles de matar. Una vez hecho esto, cuando sepáis que casi toda la IA o toda la IA está muerta, el piloto asignado, el vigilante, que coja el helicóptero y que lo lleve a las diferentes zonas y saquear el lugar. Ahora os dejo con el gameplay y espero que os sirva de ayuda. Sigue habiendo uno detrás de la torre de radio. ¿Ah, sí? Ah, hostia, lo veo, si está aquí al lado. ¡Oh! ¿Qué? Se le aprieta la nuez a las armas. Véndate, 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 véndate. No tengo gota, no tengo gota. Véndate por mi madre, Dani. Lo que me ha pasado a mí. Ese Dani es un super enemigo, tío. Pues No, hubiera no, no, muerto. me ha dado de todo, o sea, me ha dado de todo. Yo he visto sangre saltar de mí, balas rebotando por todos lados alrededor del agujero, o sea, no me ha dado tiempo ni a asomar, vamos, me ha empezado, yo había echado con el culo para atrás, así. Se acerca Balas uno rebotando contra el de. pecho de acero, ¿no? Se acerca uno de. ¿Supermercado? Supermercado, sí. Madre mía. Yo tengo que contar los tiros, porque me queda poquísima Dani. munición. Lleva un SVD, ¿verdad? No, ¿qué es eso? No, una pechera. Una pechene. ¿Estás de coña de no, tío? Quédate quieto, quédate quieto. Muerto. Buena. ¿Qué he visto ahí? Creo que he manchado los calzoncillos y todo. Pues ya, para llevar Vale, arma. en la parada del bus de los entre dos residenciales altos, detrás. Vale, lo veo. No, a su izquierda. Le di. Buenísimo. Vale, a ver, en el patio de armas hay uno. Dos. Tiene que haber Allá cuatro, por va. lo menos. Pues veo dos nada más.
Más a la izquierda veremos a un tercero, seguramente. Pues aquí ya veo algún listo, alguna build que ha hecho la del helicóptero, como hice yo el otro día. Ha hecho la vivilla. Ha hecho la del helicóptero, la de cara ahí en medio todo follado y ahora. ¿Dónde está el chisme ese de cobertura? ¡Hostias! Estoy en el helicóptero. Sí, 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 estoy aquí. ¿Quiénes son esos tiros? Me han matado. Lo... Me han matado, tío, pero como me... Madre mía. ¿Desde dónde? ¿Dónde estabas? Pues no sé. Había... Es que había uno... Uf, Dani, por donde... Por donde yo iba andando, de repente me han salido los tiros de donde yo iba andando. Pero no había nadie. Te había tumbado. ¿Cómo? 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 No me asustes, tío. ¿Cómo que no me asusté? Si te he dicho, Dani, coño. Hostia. Fobanda, venga a recogerme, por favor, tío. Veo otro, te veo otro. Te la... Hay otros dos, ¿eh? ¿Eh? Dani, me he Hola, cagado gente. Encima. Yo sí que me he cagado. Salgo en camino. Sí, sí. Pues sí, continúas tú, Juanma, solo. Y me llamaste. Vale, joder, salgo en camino. Es que no veo. Te lo juro, nada. Casi vale. Me tiro al suelo, pero en mi propia casa. No veo casi nada. Casi me tiro al suelo, pero en mi casa. No veo nada. ¿Qué haces ahí? No, no aterrices aquí. Que me estás atrayendo. Solo están disparando. Ya, pero estás atrayendo a Talaida. Joder, se van a llevar, tío. ¿Dónde ha aterrizado? La zona industrial. Sí. Ala, ala, ala. Me va a matar, es que me va a matar. Ya me anoto un hueso. Estoy sangrando, no tengo venda. Estoy muerto. ¡Oh! Es que no veo nada, ¿eh? No veo nada. Hostia, no tengo comida. Cero de comida. No tengo una aquí. Tengo que ir al patio de armas. No, pero que no he escuchado ni un tiro más. Solo he escuchado el SVD. Hostia, mira, voy a dejarte aquí que he cogido... Un M4 aquí. Mierda, se ha bugado. Aquí no entra nada. A ver. ¿Otra vez se llevé? Joder. Que nomás mira a ver si ves dónde está ido el defensor. Ah, mira, está aquí. Justo a mi pie. Ay, Dios mío. A ver, voy a comer. Necesitas una transfuno, ¿no? No, hay una mega aquí. Pues ala, al camión. ¿Carta madera? A ver. ¿Qué? Este es Fenefal, ¿verdad? ¿Cuánta? Sí, y esta que es SVD. ¿Cuánta madera? Una, por, ¿qué vas a ver? Le voy a poner una tienda de campaña para quitar espacio. Y hay una pickup en el suelo a la que le voy a coger munición. Vete buscando una hormigonera, Dani. Bueno, tú tienes hormigonera en tu casa, ¿no? Pero, Juanma, la casa del gobernador también está en Taviana, ¿eh? O sea, está en Bielov, la casa esa también. Bueno, pero quiero ver al gobernador y su tumba. Vale, vale. Aquí hay un helicóptero, ¿has visto a ver si está entero o no? Eso está hecho mierda. ¿Pero qué pasa? ¿Eso ha respawnado los vehículos y habéis conseguido un helicóptero o qué? Mierda, no se puede pasar por la puta tumba esta de los cojones. ¡Oh! ¿Quién ha disparado? Me disparan, no sé de dónde. ¿Con una pistola? What the fuck? ¿Dónde? No sé. ¿Lol? Un DMR. No sé, pero lo he escuchado a mi lado, tío. Me cago en la puta, de susto me he llevado. Ya, yo me he pegado un susto de flipar. Pero como suena, ¿qué coño era eso? Era tío? Una G17, una pistola, ¿eh? No, una G17 no era. Hombre, no. Míralo. Tío, ¿dónde está? No ¿Lo sé. ¿Ves? No.
Me dispara. Yo creo que de residencial o. Tiene enfrente de residencial, no veo nada. ¿Pero de dónde me dispara? A subir. ¿Se puede subir arriba del todo? ¿De dónde? No sé, de la casa esta. Sí, pero tampoco tiene visión. Ah, mira, este es el gobernador. ¡Ah! Sí, el tío de negro. LOL, ¿y esto? ¿El qué? ¿Una PKP en el techo? Sí, no se puede coger, ¿no? No, se ha quedado wea. Y después de tanto combate y saqueo, dejo a mis compañeros que carguen todas las armas y suministros a los helicópteros. Lo que a mí ahora de verdad me apetece es darme una vuelta en el avión de salvación. ¿Y qué coño? Ahora que lo pienso, nuestra urbanización está en una playa. ¿Por qué no intentar aterrizarlo allí? Sería la envidia de todos los vecinos, ¿no? He de decir que las imágenes del despegue y el aterrizaje son de diferentes días. El verdadero artista que logró aterrizar en la playa fue Genomas. Pronto haré un vídeo especial detrás de las cámaras en el que podréis ver las liadas gordas que armamos con el avión y los helicópteros. Mientras tanto, os dejo con estas imágenes y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.